Decía Luis Pasteur que el secreto que lo había llevado a alcanzar su objetivo, su única fuerza real, era su tenacidad. Sí, tenacidad que se traducía en constancia, en trabajo bien hecho, en esfuerzo, en dedicación y, por qué no decirlo, en genialidad. Cualidades, todas ellas, que a todas y a todos los que hoy nos acompañáis os sobran y habéis dado muestra de ello. Vosotros, vosotras, sois esa trinchera en la que podemos refugiarnos en la dura guerra que supone gestionar un ayuntamiento del tamaño y la categoría del nuestro. Vosotras sois esa voz pausada, tranquila, que representa ese esfuerzo constante por mejorar nuestro presente. Eso sois. Sois la garantía de que todo, todo siempre estará listo cuando más se os necesita. Sí, sois las invencibles, los invencibles, las eternas luchadoras, aquellas y aquellos a los que por fin, y ya era hora, se les reconoce el lugar que deben ocupar. Porque sin vosotras, el engranaje de la gran maquinaria de este ayuntamiento denominado Administración Local se quedaría sin fuerza, se quedaría desatendido. Por eso quería aprovechar esta gran oportunidad, este día importantísimo, histórico, aprovechando que estáis todos y estáis todas aquí, para daros las gracias de todo corazón, el reconocimiento público a vuestro enorme trabajo y, sobre todo, daros las gracias por vuestra infinita paciencia. Sí, lo sé y me consta. Ha sido un largo y difícil camino de reivindicaciones, aún lo recuerdo. Lo recuerdo con mucho cariño. Pero es cierto que fue hace demasiado tarde. Aquella primera reunión que mantuve con algunos, algunas de los que estáis aquí. Me planteabais vuestro sentir, me expusisteis los motivos de vuestra petición. Desde el primer momento, no solo compartí vuestras demandas como una más, sino que entendí que era tan justo lo que demandabais que supe, entendí que debía luchar codo con codo con vosotras, convirtiéndome en una aliada más. Y sí, pido disculpas. Disculpas porque he tardado más de lo que me habría gustado. Hemos tardado más de lo que nos hubiera gustado en celebrar vuestra oposición. Pero qué más da, ya estáis aquí. Ya es una realidad. Lo habéis conseguido. Ya ocupáis por fin el lugar que tanto merecéis, la categoría que exigíais y la categoría que os correspondía y la que deberíais haber tenido hace ya demasiado tiempo. Por eso hoy quería aprovechar esta oportunidad para daros las gracias de todo corazón por el inmenso y gran trabajo y a veces demasiado invisible que venís desarrollando. Creéroslo de verdad. Sois el nexo de unión con ciudadanos, instituciones, empresarios. Sois la primera voz, el primer saludo, la primera mano tendida y la primera impresión que alguien recibe una vez que pisa el Ayuntamiento de Cartagena. Sí, todo eso sois y mucho más vosotros y vosotras. En cambio, los políticos estamos aquí de paso. Y estamos encomendados a acertar y dar solución a los problemas de fuera y de dentro. Pero vosotros, en cambio, permanecéis aquí. Vosotras, afortunadamente para esta casa, permaneceréis aquí dando lo mejor de vosotras mismas. Por eso quiero acabar dando las gracias por gestionar y hacerlo tan bien vuestra labor con infinita responsabilidad y por hacerlo tan bien. Como no me quiero extender más, solo me queda reiteraros a vosotros, a vosotras, mi agradecimiento y mi eterno cariño.
a toda la concejalía de personal de mi equipo de gobierno actual por entender que claro que había que hacer este sueño realidad. Pero ahora, a continuación, se abrirá el telón y aparecerán las grandes protagonistas, los grandes protagonistas que sois todos y cada uno de vosotros y vosotras. A partir de aquí, recordad y tenedlo siempre muy presente. Allá donde esté, siempre, siempre os llevaré en el corazón. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Gracias.